Hoy estamos presentando nuestro programa desde el campo de golf de Las Delicias, donde el martes y miércoles de esta semana se jugó la cuarta fecha del Cabrera Tour. Como siempre, Golf Club estuvo presente y ahora les presentamos las imágenes. Los que pensaban que la supremacía de Marcelo Monge y de Franco Barrera se impondría a lo largo de las diversas fechas del Cabrera Tour, se llevaron una gran sorpresa el martes y miércoles pasado en el campo de golf de Las Delicias. El pequeño verano vivido en plena temporada invernal acompañó las dos jornadas con un sol radiante y excelentes condiciones para jugar al golf. Todos los golfistas, tanto profesionales como aficionados, saben de las dificultades y de la fuerte resistencia que ofrece el campo de golf de Las Delicias. Claudio Castillo lideraba el tope del leaderboard, llevando a cabo una gran primera ronda, empatando el par del campo. Por otro lado, el aficionado Matías Simaski regresaba a los campos de golf y empataba el score de Claudio Castillo, lo que suponía para la definición del día miércoles una gran batalla. Durante la segunda ronda, el campo se cobraría sus víctimas. Jugados los primeros hoyos, ya había grandes novedades en el leaderboard. A medida que se acercaba el final, Mario García, fiscalizador del Cabrera Tour, se cruzó con la producción de Golf Club y nos puso al tanto de que dos jugadores, Marcelo Monge por un lado y Francisco Campos por el otro, definirían el torneo. En busca del desarrollo del juego, las cámaras de Golf Club fueron testigos de cómo el green del hoyo 17 resistía el embate de Marcelo Monge, haciendo escapar las posibilidades de lograr otra victoria. En esta imagen vemos la silueta de Francisco Campos saliendo del tee del hoyo 18. En ese momento, Francisco, Pancho para los amigos, iba camino a cimentar una gran victoria, quebrando el par del campo, logrando un increíble 3 bajo par. Francisco Campos, bueno, felicitaciones, un verdadero batacazo durante la segunda ronda del Cabrera Tour. Sí, la verdad, había jugado muy bien ayer y por ahí terminé mal en el final, pero bueno, pude recuperarme hoy y bueno, ganar, ¿no? Pero la verdad, salí y empecé pegando muy bien el drive, tuve muy buenas salidas y bueno, y por suerte mantuve mi pater en orden. Lo jugué muy bien y emboqué muchos birdies. Me erré algunos pater cortos y bueno, y fallé por ahí alrededor del green con algunos aprochitos. Estoy trabajando en un club de encargado y la verdad no me deja el tiempo, así que practico una o dos veces a la semana nada más. Y bueno, pero lo lindo es venir a jugar estos torneos, ¿no? Ahora en julio estoy medio complicado en la temporada, pero voy a tratar de respetar el calendario, ¿no? Pancho, ¿en qué club estás trabajando? Estoy en Pueblo Nativo, es una cancha nueva de 9 hoyos que está entre Villa Jardino y La Cumbre. Bueno, los conocemos, de hecho hemos estado ahí, una cancha que está en pleno desarrollo. ¿Cómo viene todo ahí? Y están trabajando mucho la gente de mantenimiento, la están poniendo en orden y bueno, ahora en julio lanzamos con 6 torneos, así que aprovecho para invitar a toda la gente, todos los jugadores de la federación que vayan a conocerla. Ya tomamos la invitación, te felicitamos nuevamente y nos vemos en la próxima fecha. Bueno, muchas gracias. Al final, fueron 143 los golpes que llevó a cabo Francisco Campos para consagrarse ganador. Segundo quedó Marcelo Monge con 145 y tercero Franco Barrera con 147 golpes, empatando el score con el mejor aficionado de la fecha, Gastón Romero. Too much light in this window. Don't wake me up. Only coffee, no sugar inside my cup. If I wake and you're here still, give me a kiss. I wasn't finished dreaming about your lips. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up, 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 up.
las imágenes que veíamos recién, Estanislao Goya participaba del Cabrera Classic en 2011 en el Jockey Club Córdoba y lo ganaba de manera apabullante, mostrando un juego maravilloso. Hoy estamos con Carlos Goya, el padre de Estanislao. Muchas gracias por estar con nosotros, es un placer tenerte. Hola Ana, bueno, igual para mí, por supuesto, ¿no? Me imagino que ya debes tener las valijas armadas para ir a Escocia. Bueno, sí, la verdad que fue todo rápido, ¿no? Porque llegué del US Open el sábado y el lunes pasó esto, que entró para el British, así que prácticamente no las desarmé, digamos, me estoy con todo listo ya para la semana que viene viajar. Sabemos que también sos un excelente golfista, de hecho, bastante seguido te encontramos en Potrerillo de la Reta jugando los sábados. ¿Cómo se vive el golf en la familia Goya? Bueno, la verdad que sí, yo no sé si excelente golfista, he jugado el golf toda la vida, ha sido para mí una pasión desde lo, digamos, desde la parte recreativa. He hecho un grupo de amigos a través del golf y eso ha hecho que parte de mi vida sea el golf. Entonces, claro, Estanislao desde chico un poco mamó todo esto. Y bueno, empezó a jugar y poco a poco se fue dando cuenta que era su pasión y nosotros como familia, por supuesto, siempre lo hemos apoyado desde chico porque siempre es bueno llevar a los chicos a la vida deportiva de alguna forma y bueno, encontré en el golf una forma de incorporarlo a Estanislao al deporte y bueno, en este caso a través del golf, ¿no es cierto? Excelente. En el campo de Moorfield, en el mismo campo que Horacio Carbonetti en 1980 hizo récord de la cancha, Estanislao estará jugando el segundo British Open. ¿Cómo se está preparando Estanislao este año, considerando que ya participó de la última edición del US Open? Y bueno, Estanislao está con su rutina habitual. Esta es una época donde hay muchos torneos en Europa y te diría que es la parte más importante del año. Están los mejores torneos del Tour, está el Abierto de Francia que se juega esta semana, la semana que viene se juega el Abierto de Escocia, después viene el British, o sea que la preparación de él es la misma de la que viene haciendo. No hay una preparación distinta a lo que él viene practicando, ¿no es cierto? Lo que sí, está buscando lograr más confianza dentro del juego. Es un año que bueno, las cosas quizás le están costando un poco, quizás por algunos cambios que él está haciendo en su juego, en su swing. Pero siempre la preparación y la mentalidad y el objetivo siempre es el mismo, independientemente del torneo que él juegue, ¿no? Bueno, entonces le deseamos desde Golf Club los mejores deseos a Estanislao en esta nueva oportunidad y te agradecemos mucho por estar con nosotros. Además sabemos que es un orgullo que nos esté representando y es un referente para todos los menores y eso queda reflejado todos los fines de año en diciembre cuando él se junta con las escuelitas de menores en Altagracia. Y bueno, sí, el club natal de él fue y es Altagracia. Si bien hoy él está como representante en Potrerillo por una cuestión comercial y una cuestión de afinidad con la familia Schuberbühler, que siempre nos apoyó mucho y siempre confió mucho en el futuro y en la carrera de Estanislao, Altagracia es su club natal. Entonces, la idea siempre es apoyar a la escuela. Altagracia tiene una gran escuela de golf, tiene muchos chicos con un gran trabajo, lo tiene a Carminati como director de la escuela, por decirlo de alguna forma, que ha hecho una gran labor en la formación de chicos desde la parte golfística y desde la parte recreativa dentro del golf. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para que Estanislao haga su aporte desde su lugar, ¿no es cierto? Su lugar como un chico que nació también en la escuela del golf de Altagracia y bueno, y pudo trascender
las barreras, digamos, del golf internacional. Entonces, parte de esto él lo devuelve armando una clínica siempre a fin de año para que los chicos un poco lo puedan ver lo que es un golfista profesional, dándole una clínica, cómo se le pega la pelota o cómo es su entrenamiento y un poco cómo es su vida dentro del tour y dentro de lo que es la vida de un profesional de golf. Le queremos agradecer a Carlos Goya por haber estado en Golf Club, realmente un placer tenerlo en nuestro programa. Y así llegamos al final de esta edición, nos encontramos el próximo domingo en otro programa de Golf Club.